Oriente la ciudad de La Serena. Estoy en un proyecto muy lindo, muy importante, muy interesante, que vamos a conocer al detalle. Ya. Esto, para que la gente se pueda ubicar dónde estamos a esta hora de la tarde, Cristóbal, esto es Rodolfo Wagner con Los Plátanos. Ya. Zona Oriente, la ciudad de La Serena. A ver, Los Plátanos es la continuidad, por ejemplo, de, Los Lúcumos, Paradero 10 de Balmaceda, ya, hacia el oriente. Perfecto. Hacia el oriente. Desde Cisterna, usted toma el semáforo de Los Plátanos y va a llegar a Rodolfo Wagner. Rodolfo Wagner, para que la gente se pueda ubicar, cuatro esquinas, subiendo por cuatro esquinas, donde está la ex Cordep, en las nuevas instalaciones de, en algún minuto, ¿no? La construcción del nuevo hospital de La Serena. Hay una especie de rotonda. En esa rotonda usted toma mano derecha y va a topar con Los Plátanos. Es precisamente el lugar donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Inmobiliaria Serena. Proyectos Cumbres del Milagro. Para mayores detalles, para conocer este proyecto interesante, vamos a saludar a Fernanda González, que es gerenta de este proyecto, de esta inmobiliaria, y preguntarle, Fernanda, gusto con saludarla, muy buenas tardes, preguntarle sobre este proyecto, Cumbres del Milagro, con datos bastante interesantes, y de ahí vamos a recalcar uno que me llamó mucho la atención. Gusto saludarla, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Héctor? Hola, Cristóbal. Bueno, nos encontramos acá con mi radio en Cumbres del Milagro, que es un proyecto de inmobiliaria Serena, es un proyecto de inversión de primera vivienda. Son 176 departamentos, tenemos cuatro modelos de departamentos, partimos desde un dormitorio, un baño, desde las 1900 UF hasta los tres dormitorios y dos baños hasta las 3500 UF. El dato que comentaba Héctor recién es que hoy día estamos con la revancha del Cyber, que fue la semana pasada, que por éxito de ventas le quisimos dar continuidad, y es que en este proyecto tenemos un 5% de bono pie que puedes utilizar al precio o al pie, bien lo dice, bono pie. Y así, bueno, hemos logrado en realidad poder colocar hartas unidades, nos fue súper bien la semana pasada, y es invitar a la gente a que conozca el proyecto, porque muchos dicen, oye, pero no sé dónde está, cómo llego, nosotros no tenemos sala de venta específica acá, nosotros trabajamos hoy día casi toda la venta online, tenemos gestores que son profesionales en la venta, que nos ayudan en todo el proceso de cotización, de evaluación y después del cierre de la venta. El proyecto, como les contaba, son 176 departamentos, es un condominio de dos torres, que va a tener salón multiuso, un salón cowork. Son 9 pisos. El edificio siempre se pensó, mejor dicho, el condominio en primera vivienda, también en inversión. Es un barrio de 15 minutos que se llama, que tiene toda la mano, colegios, bancos, bencinera, supermercado. La verdad es que uno puede hacer la vida casi moverse más allá del centro. Y es invitar a la gente que se atreva a que cotice, a que entre a la página web y nos venga a conocer. Tenemos todos los tours virtuales. Así que es invitarlos a eso, en realidad. ¿Dónde lo puede conocer la gente este proyecto Cumbres del Milagro? Tienen que entrar a www.iserena.cl, entrar a nuestro cotizador, ahí tenemos nosotros, a diferencia del resto, toda la información a disposición. Puedes encontrar todo el stock que tenemos disponible, todos los precios, los modelos, tour virtuales, tour 360. Estamos próximos ya, pero estamos trabajando para implementar una sala virtual, estoy dándoles una primicia, pero estamos trabajando en eso para que la gente se acerque más a nuestros proyectos, los pueda conocer de forma real, pero a distancia. Sí, hay algo súper interesante que me mencionaste recién, Fernanda, y me llamó mucho la atención, y comencé a hacer un recorrido rápidamente por el sector, porque este es un proyecto de 15 minutos. Tenemos bancos, supermercados, colegios, en un futuro, bencinera, en un futuro el hospital, muy cercano. Y por eso el proyecto de 15 minutos, porque está todo a la mano. Se les denomina barrio de 15 minutos. Efectivamente es por eso, porque está todo a la mano. Claramente el hospital va a traer un flujo de residentes, por decirlo así, también importante. Por eso también es un proyecto que se piensa en inversión y en primera vivienda igual, porque el sector da para eso. Efectivamente es un barrio tranquilo para vivir, gracias a Dios. Tienes buena conectividad, puedes no tener vehículo y te puedes movilizar en locomoción pública. Entonces, la verdad es que es un súper buen proyecto. Va a tener una conectividad importante porque si uno quiere bajar a Balmaceda, Los Plátanos, llega directo a calle Balmaceda. Si uno va a la ruta 41 al Valle del Elqui, tiene salida directo a Ulrichsen, Las Parcelas y llegamos a la ruta 41.
bajar al centro de la ciudad de La Serena. De verdad que una conectividad muy buena en este sector. ¿Achigé? Sin duda, como tú dices, tenemos acá Los Plátanos, están Los Arrayanes, que te conecta directo con Gabriel González, con Cisterna si quieres ir a La Serena, tenemos la ruta hacia el Valle, por la misma ruta de Cisterna te conectas hacia Coquimbo o Valle, ahí llegas también por la cantera también a Coquimbo, entonces tiene muy, muy buena conectividad. Cristóbal, lo escucho. Sí, preguntarle desde qué valor están las unidades y en qué fase están. ¿Se puede comprar en verde, en blanco? ¿Cómo es? Perfecto. Nos pregunta Cristóbal desde estudio, primero los valores y en qué periodo están de construcción. Si se puede comprar en verde, no, todo aquí al detalle. Bueno, los precios parten en las 1900 UF, que es un departamento de un dormitorio y un baño, que son 35 metros cuadrados, hasta las 3.500 UF, que es un departamento de 60 metros cuadrados, que es de 3 dormitorios y 2 baños. Bueno, esto es un proyecto que está en venta en verde, tiene entrega para, nosotros indicamos que es el primer semestre del 2025, tiene un 30 y algo porcentaje de avance de obra. Estamos hoy día, bueno, en las 2 torres con obra gruesa, iniciando en algunos departamentos terminaciones, pero como preguntaba Cristóbal, es un proyecto de venta en verde. Características del proyecto, recién me comentabas que va con un complemento. Bueno, como todos los condominios, en general se trabajan áreas comunes, quincho, una zona de ejercicios, salones multiusos, salones cowork, adiciona este condominio también. El departamento incluye estacionamiento. Y la gente que quiera, bueno, nosotros los apoyamos en todo el proceso, que para nosotros igual es algo súper importante de recalcar. O sea, si el cliente quiere consultar o quiere cotizar con nosotros, la información está en la web, pero aún así tenemos una plataforma profesional de atención web a través de una aplicación de WhatsApp donde podemos dar toda la evaluación y toda la información a distancia. Nosotros nos encargamos de todo y asesorar al cliente para que se informe. Muchos clientes a veces dicen, no me alcanza, no voy a cotizar, pero en realidad es atreverse a preguntar porque es sin ningún compromiso. O sea, es preguntar, ver si califico, y la mayoría de veces se llevan sorpresas en que sí y terminan firmando una promesa para poder comprar una vivienda futura. Cristóbal. Sí, la última pregunta. En el fondo es que hay muchos que somos chapados a la antigua y que nos gusta ver, tocar lo que vamos a comprar. ¿En algún momento van a tener algún piloto de distintos modelos para ir a visitar, por ejemplo? A pesar de que ella lo dijo, que todo es online ahora, pero igual aún así van a tener en algún momento algún piloto. Sí, dice Cristóbal que él es medio enchapado a la antigua, que le gusta ver, palpar, mirar. Si en algún minuto, una vez ya terminado este proyecto, ¿va a haber algún departamento piloto que se pueda visitar? La verdad es que nosotros esperamos llegar a la recepción municipal del proyecto con todo vendido. Entonces, dar la oportunidad de conocer un departamento real acá en el terreno, no lo vemos 100% factible. Pero sí hemos avanzado enormemente en lo que son los pilotos virtuales. La verdad es que la calidad de los renders con los que trabajamos, si uno los ve y te ingresas a revisarlos, te vas a dar cuenta que es estar en el piloto. Y estamos avanzando más allá para que el cliente pueda efectivamente hacer una visita a un piloto a distancia. Perfecto. ¿Sabes qué, Cristóbal? Te voy a sacar un poquito del rol de conductor. Dale, y te voy a llevar al rol de meteorólogo. Porque Fernanda estaba muy interesada en preguntarte cómo iba a estar los meses fundamentalmente de julio y agosto. Por la obra, fundamentalmente. Así que le voy a pedir a Fernanda que usted le responda, pero ella lo va a escuchar desde ahora, así que ahí usted le contesta. Perfecto. Me avisa cuando me esté escuchando, entonces. Estoy atenta. Ah, está muy atenta. Hola, Fernanda, un gusto. Igualmente. Bueno, julio y agosto deberían ser los meses más lluviosos, de hecho, del presente año, y hay una alta probabilidad de que además tengamos septiembre, o al menos la primera mitad de septiembre lluvioso. Así que tienen que ahí con la hora estar muy atentos porque estamos con un niño bien especial este año y que, insisto, va a dejar un invierno tardío, pero lluvioso. Cristóbal, ¿iba a ser como el año pasado, cuando llovió harto, o en realidad no es tan anormal? Debería ser un poco más que el año pasado, de hecho. Ya, pero así como esta lluvia fuerte que se dio en esos pocos días, ¿o va a ser también en un periodo prolongado? Lo que pasa es que tenemos el factor del cambio climático, tenemos que los eventos son más extremos, y por lo tanto es altamente probable que a lo mejor no tengamos tantas lluvias, es decir, tantos eventos, pero tengamos unos 3 eventos que van a ser muy intenso y en un corto periodo de tiempo van a dejar mucha agua. Ok, tomo nota. No, yo no fui la del grito. Yo no sé quién fue, se lo pusieron por acá.
Me voy a ubicar al lado de Fernanda para que vea que hoy ando de casco blanco. Así que ya, muy bien. Recorriendo la obra y dando toda esta información interesante para la gente que obviamente pueda adquirir un departamento en el proyecto Cumbres del Milagro de Inmobiliaria Serena. Oye, la media facha, HG, te pasaste, y corporativo también anda ahí con mi radio, loguito en el pecho, ¿ah? Sí, y con zapatos de seguridad que parecen bototos de astronauta, pero bien, no. bien seguro ingresamos a la obra. Muy bien, tremenda facha. Oye, me piden por favor repetir los precios, ¿desde qué valor, por favor? Nos piden aquí un auditor. Ya, perfecto. Vuelven a preguntar por los precios. Un auditor quiere saber los precios desde, para que ustedes lo puedan reiterar. Bueno, los precios, como les decía recién, van desde las 1.900 UF hasta las 3.500 UF. Departamentos de un dormitorio y un baño hasta de tres dormitorios y dos baños. Los invito a entrar a la web, ver el cotizador. Es muy fácil, está toda la información ahí. Si les quedan dudas y cosas que nosotros podamos apoyarlos, tenemos a profesionales de la venta, nuestras gestoras de venta, para que se contacten con ellas, soliciten que los evalúen sin miedo y es sin ningún compromiso. Nosotros los podemos ver en toda la banca para poder comprar en este proyecto. ¿Qué necesitamos? Una preaprobación bancaria y que ustedes definan cuál es el modelo el que les interesa cotizar. Y con eso nosotros nos armamos, les pedimos la información, las mandamos a los bancos, le indicamos la retro desde el banco, firmamos una promesa y quedamos comprometidos para cuando sea el momento firmar la escritura y hacer la entrega del inmueble. ¿La página es? www.iserena.cl. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Feliz de que hayan podido venir, conocer el proyecto. Pasen lo más importante para nosotros siempre este tipo de cosas es el boca a boca. Contáctennos, atrévanse, visiten la web. Aún estamos con la revancha del cyber, aprovechenlo. Ese 5% que puede sonar poco, en realidad, si uno lo traduce en luquitas, no deja de ser. Son alrededor de 7 millones de pesos. Así que atrévanse. Cuando quiera nos invita porque nos encantó el recorrido. Ningún problema, yo feliz. Esta obra vamos a visitar y después próximamente Peñuela. Muchas gracias. Ahí estaba Cristóbal, toda la información del proyecto Cumbres del Milagro, Inmobiliaria Serena, donde hay precios espectaculares y de verdad que me llamó mucho la atención y lo vuelvo a reiterar porque es efectivo, ¿eh? Este barrio 15 minutos, muy cercano a todo, tiene supermercado, colegio, próximamente hospital, banco, strip center, de todo. Va a encontrar de todo desde esta ubicación que es Rodolfo Wagner con Los Plátanos. Excelente.